¿Cómo estás? Yo soy Jenny y te doy la bienvenida un día más a este canal. El día de hoy te traigo un video, sí, diferente al que ustedes están acostumbrados, que son videos de compras y eso, pero les tengo que enseñar unos productos que son indispensables a la hora de maquillarme mis uñas, porque muchas de ustedes en Instagram, si no me sigues en Instagram, te las dejo por aquí. Me han preguntado que cómo me hago mis diseños de uñas, que qué es lo que ocupo, que cómo le he hecho para que mis esmaltes, bueno, para que mis diseños de mis uñas me duren hasta 2 semanas intactas o semi intactas, que parecen de gel aunque no son de gel, y también que cómo le he hecho para que mis uñas sigan así de largas o naturales. Pueden ver que son, pues, son mis uñas. Y sí, de por sí mis uñas siempre me han crecido bastante, pero gracias a un producto que de verdad se los súper recomiendo. Y les tenía que hacer un video porque les enseñé un video de cuando recién lo obtuve y que lo estaba probando, pero ya llevo más de 3 meses ocupando este producto. La verdad estoy fascinada por lo económico que es, por lo fácil de adquirirlo y también por los excelentes resultados que yo he obtenido y he visto una gran diferencia en mis uñas. En este video, aparte de que les voy a enseñar mis productos que realmente yo recomiendo totalmente para hacerte diseños de uñas, para que tus uñas te crezcan, para que te dure el esmalte. Bueno, además les voy a enseñar unos diseños que ustedes siempre me pedían. No soy experta, la verdad es que hay veces en que me salen bien chuscos, pero la verdad son fáciles, son muy fáciles, son como muy amateur y con cosas que puedes tener en casa sin ningún problema. Entonces, espérate el video porque te voy a enseñar 5 diseños diferentes y súper fáciles de hacer. Algo indispensable que siempre, siempre debes de tener en tu casa es una lima de la que tú tengas, de la que tú quieras, de la que yo me compro, de estas básicas, de estas normalitas, porque mis uñas no son tan gruesas, no son de uso rudo. Normalmente a mí mis uñas me crecen cuadraditas, así como se ven, así siempre me crecen y me encanta este diseño de uñas cuadradas. Lo único que sí debes de hacer es como que limártelas un poquito, porque como que se deforman un poquito. Si a ti te gustan redondas, bueno, hazte las redondas. Si te gustan cuadradas, hazte las cuadradas. Si te gustan estileto, hazte las estileto. Bueno, ahora sí les voy a hablar de mi producto estrella que no puede faltar ahora en estos momentos de hacerme mis diseños, de pintarme las uñas. Y es este producto, este que ustedes están viendo aquí. Es un tratamiento para uñas que fortalece las uñas y que además tiene muchas vitaminas para que te crezcan, se te endurezcan y crezcan fuertes. Y la verdad es que sí, o sea, sí, sí, sí cumple con todo esto. Este es de la marca Envidia Cosméticos. La verdad es que estoy impactada. Realmente yo les recomendaba mucho un esmalte del que vamos a hablar después, que también es tratamiento, pero ese no funciona como este. Realmente desde que uso este producto, de verdad, si lo pueden adquirir, cómprenlo, están como en 20 pesos. Si pueden adquirir este producto, adquiéranlo. Uno, se seca súper rápido. Te pones el esmalte en tus uñas y ya cuando terminaste, te pones en tus uñas. Cuando terminas esta mano ya se secó. Te deja un pequeño tono como blanquecino, como el que tiene aquí. Muy padre. Si tú no te quieres pintar las uñas, con este tiene un tonito súper natural que te hace ver las uñas como si fueran postizas y le da un brillo muy sutil, muy bonito. La verdad es que lo recomiendo bastante por si tú eres de las que no se pinta tanto las uñas. Este te va a dejar un aspecto muy elegante en las uñas. Y además, este producto, desde que lo uso, mis uñas crecen mucho más rápido. Además de que no se me rompen. O sea, no les miento. Varias veces, cuando uno tiene ya uñas largas, con cualquier cosa que cargues pesada o así, se te llega a doblar la uña, se te llega como que a doblar y sí duele, pero ya era para que se me hubieran roto. O sea, fácil, me han pasado unas 10 veces que he cargado cosas. Sí, como que digo, chin, se me va a quebrar la uña, nada más siento como que el dolorcillo, pero no se me rompen. No se me rompen, incluso siento que tanto que me ha pasado, se me han como acorvado un poquito estas, vean. Está como que se me ha encorvado un poquito hacia abajo, pero es de tantas que a veces involuntariamente cargo cosas y se me dobla y digo, ah, pero
no pasa de allí. O sea, me ha impactado que no se me ha roto, no se me han astillado, porque normalmente con otros productos que yo usaba cuando no usaba este, sí, ya me tenía que cortar las uñas porque ya se me astillaban y entonces ya las tenía que limar en la parte de acá y ya quedaba chueca. Entonces, este producto de verdad yo te lo recomiendo un montón, un montón. Este ya no puede faltar y de hecho en todos los diseños que les hago lo ocupo de una u otra manera. Siempre, siempre lo ocupo, se pone antes de tu... bueno, es el primer producto que debes de poner sí o sí. En sí, este producto te recomiendan que lo pongas, lo apliques y a los 3 días lo quites. Pero si eres de esas personas que realmente no se pone tantos diseñitos, anda pintando tanto las uñas, como tratamiento podría servir así. Pero yo consulté y dije, ok, puedo usarlo así, como porque pues yo me pinto las uñas cada... Yo me las pintaba cada semana. Cada semana las uñas yo me las pintaba porque ya estaba el diseño súper feo. Entonces desde que empecé a ocupar este producto me empezó a durar una semana, luego una semana y media y luego hasta 2 semanas. Incluso había ocasiones en las que ustedes veían y decían, ¿cómo lo haces para que te dure tanto el esmaltado? Y yo ya tenía que quitármelas porque ya me aburrían, ¿no? Pero es gracias a este producto. Desde que uso este producto ya no tengo necesidad de cortarme las uñas, ya no tengo necesidad de limármelas demasiado, tampoco necesidad de estarme cambiando el esmaltado a cada ratito. Bueno, ¿este dónde lo puedes adquirir? Lo venden en Makeup Paradise, lo venden en Isarana, lo venden en Top Belleza y me parece que creo que esos lugares del centro es donde los puedes adquirir y es muy bueno, de verdad, muy bueno. Algo que yo desde que me lo compré y siempre y requiero y los necesito, ya no puedo vivir sin estas cositas. Ignoren esto porque lo ocupo para poner mi esmalte. Son estas como brochitas, este kit de pinceles. Viene el de punta, viene de varios pincelitos grosores. Este lo compré en Peña y Peña y me costó 25 pesos el paquetito. La verdad es que se han vuelto mis aliados. Gracias a estos productos yo volví a iniciar con el diseño de mis uñas. Que sí, a veces les digo que no me salen tan bien, pero pues ahí lo hago el intento. Y la verdad es que debes de tener estos en tu kit para hacerte tus uñas. Te lo recomiendo mucho porque hacerlo con palillos o cosas así llega a ser un poco fastidioso. Lo que sí te recomiendo es que si quieres hacer bolitas un poquito más grandes, porque este solo tiene la bolita chiquita. Tiene el de la bolita chiquita. Entonces yo luego cuando quiero hacer puntitos más grandes, me auxilio de un pincel de la parte de, pues ahora sí que del revés, y lo ocupo para hacer bolitas. Ahora, yo también te recomiendo que te compres una acetona, pero una acetona. Una acetona pura, porque la acetona pura quita súper rápido el esmalte. No te tardas tanto en batallar y batallar. ¿Por qué? Porque hay veces en que usamos glitter, esmalte de glitter. Y ese, oh, cómo desesperas si tu acetona no es pura. Te vas a tardar muchísimo. Una que yo te recomiendo y que ya llevo 2 botecitos con este que me encanta. Y ustedes lo van a poder encontrar en cualquier ahorrera. Es esta que tengo aquí. Vean, es esta de la marca Nouvelle. Es buenísima esa acetona pura. También, si no llegas a encontrar una acetona como esta, te recomiendo mucho la de la marca Linda Fashion. La de la marca Linda Fashion huele rico, te quita súper bien el esmalte y es súper económica y la venden en el centro. Esta la encuentras en cualquier ahorrera. Es muy buena, aparte de que viene con este botecito. Tú lo giras, lo apachurras y ya sale con el algodón, puedes empezar a dispensar la acetona, ¿no? Es muy práctico. Ya por último, para pasar ya ahora sí a los diseños de las uñas, es este producto de la marca Vogue Cosméticos. Este es un tratamiento, es un fortalecedor de ajo y limón. Es este que tenemos por aquí, este ya es como mi tercer botecito. Es el verdecito. Este lo he recomendado muchísimo, pero no como tratamiento. El de tratamiento, el de Envidia Cosméticos, ese es una chulada de producto.
Este es una chulada de producto, pero no como tratamiento. A mí al menos no me funcionó como tratamiento, pero sí me ayuda muchísimo a prolongar el esmalte en mis uñas. Ayuda a que me duren. Gracias a este producto, mis esmaltes que me duraban 5 días ya me duran el doble, me duran de 10 a 12 días. Y es gracias a este productito que tenemos por aquí. Y se los recomiendo mucho. Este lo puedes encontrar en todas las Aurrera. Me parece que también en Walmart. Y si no me equivoco, en Color y la Fantasía, en Belleza Factor y creo que en Isarana también lo puedes encontrar. Los productos de Vogue Cosméticos son muy buenos y este creo que está como en 30 y tantos pesos. Te lo recomiendo. Dejo en la cajita de descripción, te dejo los contactos por si te interesó el producto de Envidia Cosméticos, te dejo sus datos allí para que puedas ponerte en contacto con ellos por Instagram, Facebook o en su página oficial y puedes preguntar todas las dudas que tengas. Bueno, cuídate mucho, Dios te bendiga y te dejo con el diseño de uñas. Con este de Envidia Cosméticos, que es el que les digo que es el producto milagro, ese lo vamos a aplicar en todas nuestras uñas. Mis uñas están súper, súper limpias, solo que pues obviamente tiene ese color natural, ¿verdad? Que se ve así. Muy bien, pues les voy a enseñar primero con un barniz blanco. Yo estoy ocupando uno de Bahía Paul, vamos a ponerlo en nuestra uña. Lo limpiamos y obviamente nos ensuciamos con un cotonete, un hisopo. Y con un barniz color negro, este es el tono Onyx de Vogue Cosméticos, voy a ponerlo en un plastiquito. Con una brocha en la parte trasera podemos hacer puntos más grandes, como se los decía en el video. Y vamos a hacer puntos al azar en nuestras uñas que no queden tan pegados. Con un barniz color amarillo, este es el tono Alegría, igual de Vogue, de los Efecto Gel. Y una brochita planita de esas delgaditas. Vamos a empezar a hacer líneas así como se ve en el video. Líneas, líneas, líneas. No tienen que ser perfectas, sino simplemente tiene que dar la apariencia de que son pétalos, ¿no? Y después con ese barniz de la marca Bisú en el tono cheddar, bueno, yo así le digo porque no tiene tono, vamos a hacer pequeños trazos igual encima del tono amarillo que pusimos para darle como sombrita y que ahora sí parezca tono de girasol. Y después pondremos el de Vogue Cosméticos, el tratamiento para que nos duren nuestras uñas y queden súper, súper brillositas. Ese sería el primer diseño, que me pidieron mucho, por cierto. Ahora vamos con el segundo, voy a ocupar ese de Jordana que es un poquito satinado junto con el de Envidia Cosméticos. Los voy a poner primero uno y después el de Envidia. Primero el satinado va a quedar así como se ve mi uña, luego pondré ese tono rojo en el tono Energía de Vogue y voy a poner igual dos bolitas grandecitas que van a simular dos cerezas con sus bueno, que son como en pares, y luego ese barniz de Bisú en el tono Festival de Maguey, ese es en el mini, y una brochita de esas súper delgaditas, vamos a agarrar producto y vamos a hacer una como A, y después pondremos el petalito así como se ve en el video. Es súper, súper sencillo, no tiene que ser perfecto. Pondré un tono más oscuro, un vino, para darle sombreado a las cerezas, y lo pondremos así como se ve en el video, solo en la puntita para que se vea más dimensión a la fruta. Pondré ese tono hermoso de Jordana, lo consigues en Más Bonita, y es en el tono Glitter, Crystal Glitter, y lo pondremos en la uña y tan tan. Ahí se ve súper, súper bonito ese diseño y ya finalizamos con el tratamiento de Vogue, que sirve para que me duren mucho, mucho mis uñas. Vamos con el tercero, igual ponemos el producto de Envidia Cosméticos, esto es siempre esencial, y después un tono negro en barniz. Y vamos a hacerte súper sencillo y es de manchitas de vaca. Unas veces nos va a salir mucho más bonitas las manchas y otras veces pues medio chuscas, ¿verdad? Pero ya depende de ti, es súper sencillo, solo las manchitas, manchitas y manchitas. Y después, así como se ve, súper aleatorias. Después voy a poner un secador en mate, este es de la marca Quejel Javive, y lo vamos a dejar reposar un poquito, unos segundos, y van viendo cómo se va haciendo mate. Y tan tan tan. Bueno, vamos con el siguiente, vamos a ocupar el de Envidia para sellar y después vamos a poner un esmalte color blanco en nuestras uñas. Inmediatamente pondremos uno negro con un pincel súper delgadito, así vamos a hacer trazos súper súper como si tuviéramos pulso de maraquero.
que no se vean parejitos, que se vea así todo como mármol. Vamos a hacer el efecto mármol. Así que haz temblar un poquito tu mano, no tengas miedo. Y con una acetona, vamos a poner tanta acetona en una brocha. Yo agarré esa que es brocha plana. Y voy a dar toquecitos en donde puse el color negro una vez aplicado. O sea, todo debe ser casi al instante que esté fresquecito. Pondremos mucha cantidad de top coat para que se vea así como que se difumine, que esté fresco el color negro. Y encima pondré más negro. Pondremos más negro encima para que dé la apariencia de que es efecto mármol. Habrá días que te queden bien, habrá otros días en los que no te quede tan bonito, la verdad. Pero es cuestión de práctica. Y después nada, sellamos de nuevo para que se vea así súper, súper bonito. Y tan, tan, tan. Vamos al último diseño de uñas. Este es súper fácil, es como un comodín, es como cuando no tienes tiempo. Ponemos ese de Envidia que les digo que les deja un tono como blanquecino, súper bonito, como de uña postiza. Me gusta muchísimo cómo se ve. Y aquí es bien fácil, vamos a poner el barniz de uñas que tú quieras, de los colores que quieras, con un pincelito de esos de puntito. Haremos puntitos en nuestras uñas de diferentes colores. Bueno, aquí vamos a hacer varios del mismo color para llenar la uña. Aquí estoy agarrando un amarillo, luego voy a agarrar este rojito de la marca Jordana y lo vamos a aplicar así por toda la uña. No tienen que ser perfectos los círculos. Y luego ese rosita del tono Seducción de Vogue Cosméticos. Y así vamos formando las bolitas. Y para darle un tono interesante, el color azul, ese no sé qué tono sea de azul, pero es un azul que tú quieras, pondremos ese barniz. Yo lo puse, es opcional, que es como de confeti, deja un efecto muy bonito y yo le llamaría un estilo fiesta a este diseño de uñas. Y espero te haya gustado mucho este video, muchísimas gracias por verlo, suscríbete y dale like al video. Gracias, bye.